noches a todos nuestros seguidores. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Marco. ¿Cómo están? Horario inusual para Vamos por la Historia. Hola, Henry. Hola, Marco. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, pues, es un día como los inicios, día lunes, para hablar, ¿no?, de la fundación de las ciudades, un tema que vamos a recomponerlo. Estamos ya con las ganas de recuperar, pues, y que nuestros seguidores no se sientan, pues, defraudados. ¿Cómo está, Marco? ¿Cómo estás, Henry? Aquí, ¿cómo estamos, Carlitos? ¿Cómo estás, Henry? Sí, pues reponiendo este programa que en algún momento grabamos, pero que por deficiencias... Fallas técnicas. Deficiencias técnicas, iba a decir. Que estoy en estos momentos también, parece que este programa está, no sé, pero en estos momentos... sí, estoy con el internet, con el wifi, pero estaba hasta antes de comenzar el programa, estaba conectado con el cable, no sé qué ha pasado, pero bueno. Vamos por la historia, vamos a recuperar el tiempo perdido con este programa. Pero una recomendación, Marco, trata de suscribirte un buen contrato, pues no Bamba. No, para que no venga a ser este problema. Ya. Hincha Bamba. No, para nada. Es el cable, la conexión. Ah, ya. Ok. Bueno. Listo, vamos de frente al tema. Sí. Bueno, hace un par de semanas grabamos este programa de Fundación de Ciudades en el Perú. Y ocurrieron entre tantas un problema técnico. Se averió, la señal se cayó, no salía el audio. Pasó de todo. Así que decidimos cortar el programa. Y en un ánimo de limpieza, de purificación, borramos todos los archivos, así que estamos grabando nuevamente el programa. Y dentro de esta grabación hubo un comentario para el tema, ¿no? Cuando pusimos el título, La Fundación de Ciudades en el Perú, por espacio no se completó el título, ¿no? Porque no vamos a hablar de la Fundación de Ciudades en el Perú durante toda su historia, sino las primeras ciudades fundadas a la usanza española. Pero es un título enorme, pues, ¿no? Así es que vale la aclaración para llevarnos al tema. Y nos vamos al contexto. Dale, Carlos. Henry, vamos a hacer algún alcance. Algunos seguidores míos, con los cuales yo en interno he discutido, ¿ya? Y habría que precisarlo, ¿no? Me dice, no es fundación, es refundación. Hasta donde he leído, y tú que trabajas más lo que es ECNO, ¿el mundo andino funda ciudades? Nelson Manrique. Ya, porque alguno es claro, entonces alguno me dice, no es fundación, es refundación. Estamos hablando de fundaciones españolas. Entonces me dice, no, ¿por qué hablan de fundación? Me dice. Es refundación, no, es Fundación Española de las Ciudades acá en el Perú. Yo creo que ese es el título que debería caer, y entré en una polémica por las redes de manera interna, ¿no? Con alguna persona que tú lo conoces, Henry, también. Inclusive hay ciudades que ni siquiera, pues, hay registro de fundación, o ciudades, capitales de región o departamento, que no tienen registro de fundación española, ¿no? No, a dónde yo iba, Marco. A dónde yo iba es que dice, el mundo andino fundaba ciudades, por eso le preguntaba a Henry. No encuentro que en el mundo andino, los chavín, los chimú, los nazca, los incas, hayan fundado ciudades. Lo que iba era, por ejemplo, la ciudad de Huarax, ¿no? La ciudad de Huarax fue un asentamiento que después van a ser colocados. Para lo que es la actividad minera, pero no más, o sea, no tiene un acta de fundación, una de las pocas ciudades que no tiene fundación española. Y también hay que mencionar que los españoles, al traer dentro de su constructo el concepto de fundación de ciudades, al momento de recoger información, trasladan ese paradigma también a la información que encuentran. Y por eso es que hay una leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo
que habla sobre el origen de los incas y la fundación del Cusco, ¿no? Entonces le dan ese toque especial de sí, en el Tahuantinsuyo se fundó una ciudad. Y no es que hayan fundado, es una versión mágica, fantástica, que explica el movimiento humano, el traslado de un grupo, de un colectivo, para asentarse en un lugar, como ocurría en muchos escenarios del mundo andino. Pero bueno, vamos al tema. Le decía, vamos a marcar el contexto. Fundación es un término hispano. Así es. Vamos a marcar el contexto. Como si hablamos esa vez, el Nuevo Mundo para España, para los que llegaban de España, inclusive para los peninsulares, era toda una sorpresa, pues, ¿no? Porque era incalculable las dimensiones que tenía este continente. No solamente el espacio, sino también un nuevo clima, contar con una columna vertebral de donde, pues, parte todo el mundo andino, que era la cordillera de los Andes. Y bueno, como dije aquella vez, pues hay hay un dibujo de Sudamérica, ¿no? Donde entran más de 20 Españas, ¿no? 20 mapas de España de aquella época, ¿no? Y entonces es un nuevo comienzo, una nueva reestructuración para lo que es la fundación de ciudades, pues, ¿no? Acordémonos que las primeras ciudades en Europa tienen las demarcaciones de estos regimientos romanos, pues, ¿no? Y estas encuadradas totalmente, pues, ¿no? Y que recién ya para la Edad Media van a tener otra connotación con la influencia árabe, ¿no? Sobre todo, pues, en España, casi 800 años de invasión árabe. Dominación árabe. ¿No? Así es. Entonces, toda esta mezcla romana árabe es la que viene aquí, pues, y no digamos que no compensa, ¿no? Así es que hay que abrir nuevas nuevas formas de fundación y creación de ciudades, pues, ¿no? Claro, y creo que la ciudad que meta una cuña ahí. Es curioso cómo la historia oficial española ve la presencia árabe en la península como la invasión musulmana, ¿no? Sí, pese a todo el aporte cultural, científico que hubo, uh-huh. Y la presencia española en América es la conquista. La historia oficial española se incomoda cuando se habla de la invasión española a América. Uh-huh. Cuando ellos utilizan esa categoría para referirse a los árabes, ¿no? Claro, solamente está escrita desde el punto de vista occidental. Pero ojo que no solamente los españoles, también aquí hay muchos peruanos que se incomodan con esa los hispanistas, ¿no? Claro, creo que ya lo hemos trabajado, ¿no? Lo que es encuentro, encontronazo, descubrimiento. Claro, tiene razón. Una para dejarla chiquita, ¿no? Cuando estuvimos hablando sobre la invasión de Napoleón a España. Exacto. Ellos luchan por su segunda guerra de independencia, ¿no? Porque ellos consideran la primera cuando logran los reyes católicos expulsar a los... La unificación española. A los musulmanes, pues, ¿no? Así es. Pero Marco mencionaba este contexto de la forma, del diseño de la ciudad, que es una heredad medieval. Los españoles traen estas formas a América y desde un primer momento, cuando llegan, existe esta intención de ubicarse en un asentamiento que les permita establecer el avituallamiento, tener la seguridad de una defensa y una posible salida ante un eventual ataque. Estas condiciones eran básicas para las ciudades que se iban a fundar acá desde un primer momento. Y Carlos, hacías una reflexión en aquella oportunidad sobre estas primeras ciudades, ¿no? Si hablamos de la primera ciudad fundada a nivel de América, está... La Isabela, en homenaje a la reina, en lo que era, ellos llamaron la Isla la Española, que llegan en el primer viaje, ¿no? Es todo lo que... Claro, primer viaje de Colón, gracias Marco, que vendría a ser Haití y el otro es República Dominicana.
que conversando con un amigo que ha trabajado, me dice pues que es una sola isla que tiene dos características, ¿no? Haití, que tiene todo es acantilado, que no desarrolla turismo, y República Dominicana, que tiene que bonitas playas, ¿no? Y que explote el turismo y el merengue, ¿no? Mañana, ¿no? Ahí está, el merengue, ¿no? Así, entonces, esa isla. La otra ciudad, la otra ciudad importante, o al menos para los que van postulando, es que Santa María la Antigua del Darién, ¿no? Que vendría a ser hoy un territorio panameño, la primera ciudad de lo que el español llamaba tierra firme, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos ciudades. Otras ciudades importantes, por ejemplo, si venimos al Perú, hablaríamos de San Miguel de Tangarará. No, y luego las capitales, que Henry hizo un alcance a una a un dato que di, que creo que yo lo estaba manejando mal. El amigo Aguilar Rojas, ¿no? Este Javier Aguilar Rojas, que es este analista y historiador y escritor español, habla de dos tipos de fundaciones de ciudades. ¿Aguilera o Aguilar? Aguilera, perdón, Aguilera. Las ciudades espontáneas o naturales, ¿no? Y las ciudades articuladas, pues, ¿no? La primera es una ciudad eventual, digamos, no tiene planificación. Podría ser, por ejemplo, Santa María la Antigua del Darién, ¿no? Que sirve simplemente de modo estratégico. Y la que mencioné hace un momento, certificada, articulada, ¿no? Ya tiene un plan, una planificación, ¿no? Tiene un plan establecido, que podría ser, por ejemplo, tranquilamente la ciudad de Lima, ¿no? Así ¿no? es. Recordemos que la Fundación de Lima es estratégicamente planificada, puesto que Pizarro, los españoles lo que encuentran es un dominio de aguas, ¿verdad? A través de Taulichusco encuentran un dominio de aguas, claro. Y ese dominio de aguas es elemental para Pizarro, pues, ¿no? Con eso dominaba, pues, a las personas que se iban a establecer en la ciudad, pues, ¿no? A diferencia de Santa María la Antigua, que es de paso, pues, ¿no? Es algo de paso. O antes de la ciudad de los Reyes, señalaba Carlos Panamá, ¿no? Panamá, claro, que es un punto neurálgico en los primeros años de presencia española en América, definitivamente. Sería para la búsqueda del Tahuantinsuyo. Así es. Eso es el famoso Pedro Arias Dávila en 1517. 19, ¿no es? 19, claro, Arias 17, pero la ciudad es 19. Está bien, David. 17 es la ejecución de Balboa, tienes toda la razón. Así es, en el 19. Uh-huh. Pero todas estas fundaciones no, digamos que no van a tener un padrón jurídico, ¿no? No van a tener un ordenamiento jurídico. Recién, para 1573, el ordenamiento jurídico la va a dar Felipe II, ¿no? Y justo estábamos comentando ahí con Carlos y Henry de que lo va a hacer presente este ordenamiento el virrey Toledo, ¿no? Francisco de Toledo. Y este documento se va a denominar las ordenanzas de descubrimiento y nueva población de Felipe II en el año de 1573. Quiere decir que a partir de este documento, de esta ordenanza, quien va a regular, administrar, ¿no? Y de repente planificar también, va a ser el Consejo de India, ¿no? Ahora sí entra a tallar. Todas las fundaciones anteriores parece que no tenía alcance el Consejo de India, ¿no? A partir de este ordenamiento sí. Lo que pasa es que las primeras ciudades que son fundadas responden a la necesidad política y militar de los conquistadores, y la presencia militar en estos primeros años era incuestionable, definitivamente, pero ante la repartija que hay de solares, de propiedades, el avión, ante esta repartición de propiedades, incluso de indígenas, porque hay un reparto de encomiendas, esto hace que la corona española empiece a legislar. En buena cuenta, la corona española legisló bien, ¿eh? O sea, si tú revisas la legislación de Indias, es impresionante la forma como se pensó en leyes que permitan regular, controlar y proteger aquí en América. Otra cosa es la aplicación, ¿no?
que es casi como ahora, tenemos buenas leyes de repente, pero son letra muerta. En aquel entonces ocurre algo similar. Ahora, en este dato que suelta Marco, el virrey que está aquí en Perú es Francisco de Toledo. Es el virrey que va a organizar completamente el aparato estatal en el virreinato de Nueva Castilla, virreinato del Perú. Y esto obviamente es el que trae las reducciones, pues, ¿no? Claro, las visitas toledanas y todo, toda la gran organigrama español. Y corríjame, la reducción va a ser en Barrios Altos, en la zona de Barrios Altos. De los extramuros, claro. Sí, ¿no? Así es. Pero a ver, vamos con ciudades. Hay una mnemotecnia que manejábamos en la academia. Bueno, Carlos todavía está en academia. Que manejábamos mucho, ¿no? El picujalitrucha. Chaguaguaré, claro. Piura, Cusco, Jauja, Lima, Trujillo, San Cristóbal de Huamanga, Chachapoya, León de los Caballeros de Huánuco. Sí, claro. Arequipa y Moyobamba. Claro, son ¿sí? de las primeras ciudades, ¿no? En las dos primeras décadas de presencia española acá en territorio andino, ya territorio colonial para aquel entonces, gobernación todavía de la Nueva Castilla, ¿no? Y después virreinato de Nueva Castilla, virreinato del Perú. Ya hemos hablado de Lima, habría que recordar rápidamente, brevemente, la fundación de San Miguel de Tangarará, que corresponde al profesor Villa Pérez Pizarro. 1532. Claro, 1532. Se discute mucho la fecha de fundación, por eso es que en el siglo XX, por una convención en Piura, se estableció como fecha el 15 de julio, lo que no significa que se haya fundado el 15 de julio, sino que se estableció, ¿no? Decidieron ponerle esa fecha debido a la pérdida de los archivos. Ahora, ¿por qué se funda esta ciudad? ¿Quién quedó ahí? Dale, dale. ¿Quién quedó ahí? Para que Almagro. Y el mando de la alcaldía, quien lo nombra como alcalde, es a Sebastián de Benalcázar, que después se va a Quito y es el que funda Quito y derrota a Ruminaui. Pero ya, Henry quería explicarnos un poco más. Y de ahí, si quieres, me das unos 5 o 2 minutos para hablar de las ciudades con sus fundadores, esa mnemotecnia que tanto me la pides. Ya, ya, vamos, Henry. Primero vamos con Piura. Te decía, cierto, se queda Almagro, y bueno, el drama de Almagro es que se las perdió todas porque se queda en Piura mientras Pizarro sube a Cajamarca, capturan a Atahualpa, ofrece el rescate, se reparten el rescate, llega Almagro y ya no hay rescate, y los almagristas presionan, se ejecuta a Atahualpa. Le ofrecen el Cusco a los almagristas y cuando están yendo a Cusco le dicen: oye, mira, hay una rebelión en el norte, y Almagro y toda su hueste parte al norte y ingresan al Cusco, saquean el Cusco, se acaba todo, los almagristas retornan, no hay nada, y los mandan a Chile, ¿no? Los almagristas están yendo a Chile. 30, claro, viene la corrección de Toledo. No. La corrección de Toledo y va a Chile, pues. Muy lejos Toledo todavía. A la capitulación, la corrección a la capitulación de Toledo. Claro, claro, ahí es donde se va a Chile, ¿no? Claro, le dan su propia gobernación. Y uno de los que lo... Claro, y Manco Inca, Juan José Vega cuenta, ¿no? Que Manco Inca le dice que todo el oro del Cusco lo traían de Chile, animando pues a Almagro y sus huestas a realizar una expedición al Chiloé. ¿Qué le fue re mal, ¿no? Así es. Así es, Manco Inca ya estaba en plena rebelión contra Pizarro, entonces no podía que luchar hacia dos frentes, por eso que lo aleja a Almagro. Bien, vamos. Almagro, cuando regresa fracasado de Chile, funda la Vía de Almagro. Chincha. El Valle de Chincha, ¿no? Que por los Cápac Ñan, ¿se acuerdan que fuimos a Pachacama? Por los Cápac Ñan dice que desde Chincha sale directo al Cusco. Gracias. Por eso que es la zona que él reclama. Y como Pizarro ya estaba en Lima, viene la negociación y ya quédate con el Cusco, pero libera a mis hermanos. Y ahí ya viene otro cuento, ¿no? Que habría
un capítulo para hablar de esas guerras, claro, ¿no? Sácame de una duda. Y esta fue pregunta de admisión hace poco, porque lo conversábamos por interno, ¿te acuerdas? Las razones por las que... Claro, que Almada, Manco Inca, dos frentes, ¿no? Que los cusqueros, almagristas, pues apoyaron en la sofocación de la rebelión. Eso vino en San Marcos. Ah, ya, ya, bien. Bien, bien. Sí. Gracias a los que nos están acompañando. Esta es una transmisión especial del programa Perdido número 9, Fundación de Ciudades en el Perú. Y Perdidos gracias ciudades. Por compartir nuestro contenido a través de sus redes. Gracias por el like que nos regalan. Saludos, nos manda saludos Carlos Purple 133. Dice: buenas noches, saludos de su alumna en Sabia, profe Muñoz. Saludos para ver a Carlos ¿quién Muñoz. ¿Quién dijiste? No, bueno, aquí aparece como Purple 133. Es su, ya, pero dice su alumna. Ya, envíale mis saludos. Mándaselo tú. Sí, solo un saludo. Listo. Solo un saludo. Ya, solo un saludo. Sí, no, no, es que no, por el nombre no la saco todavía. Vamos a tratar de recordarla. Pero igual se le manda el cariño de siempre. Ya, continuamos entonces. Estas ciudades, ¿no? Luego tenemos Cusco, ¿no? Que fue fundado en 1534. Y el alcalde del Cusco, adivinen quién fue. Ajá. Un cretense, partidario de Almagro y que después se pasa al lado de Pizarro. Un griego. Que tuvo beneficio. Un griego, judío él. Ay, ay, ay. Pedro de Candia. Se cambió de camiseta rápido. Fue Pedro Almagriste, de después terminó con los Pizarro. Claro, Pedro de Candia. ¿Quién me hubiera querido decir cuando cambie camiseta? No entiendo. A ver, no sé qué camiseta tengo. Pues porque tengo la Independiente. Sí, de Independiente parecía Gimnasia. No, es la Independiente, la Alterna. La Alterna, ya. Luego, y Henry, al menos le expliqué en el programa Perdido, explicó algo bien bonito acerca de Jauja, ¿no? Estamos ya, Jauja o Sauza, 1534, ¿no? El alcalde fue Pedro Arias de Villalobos. Que significaba para la primera capital, ¿no? Claro, quedó como primera capital desde el punto de vista estratégico europeo. Claro. Recuerda que en Europa, ¿dónde está la capital? Al centro de la ciudad principal. Mira dónde está París, dónde está Madrid, dónde está Berlín. Estratégicamente, incluso acá en América, ¿dónde está Bogotá? ¿Dónde está Caracas, no? En cambio, Lima tiene otro cantar, ¿no? Henry, ¿te acuerdas? Dime. Lo que pasa es que Europa, como dijimos al comienzo, es una demarcación que donde hay ríos que confluyen hacia esa ciudad y sirven como vía de escape, ¿no? Claro, el Sena en París. El Sena en París, ¿no? En el caso de Berlín, ¿no? No me acuerdo cómo se mete el río, pero tienen estos ríos. En el caso, pues, de Jauja, como refirió Henry aquella vez, sí, está entre montañas. ¿No? Y el es río un valle Mantaro interandino. No es, pues, claro, el río Mantaro no es para, digamos, que tan fluvial como para navegarlo, pues, ¿no? Entonces se buscó otra alternativa que al final terminó siendo la ciudad de los reyes, ¿no? Sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, se lo puedo dejar a Gen, que él dijo que fue en una primera instancia para tener el agrado de los huancas contra los incas, pero ante una posible que ahora se nos pueden revelar, quedamos encerrados, ¿no? Ese punto de vista me gustó de lo que dijo Henry, no lo había visto desde esa óptica. Es Alexia, Carlos, es Alexia, del Salón 2. Ah, ya. Claro, claro, ahora sí. No, saludos para Alexia. Saludos, Alexia. Antes de ir a Jauja, en Cusco, vamos con Cusco, que se funda en 1534. Ya. 34. Ya. Claro, ya había llegado con Manco Inca, ya lo había coronado. Claro, y la fundación de Cusco tiene también una cuestión estratégica, ¿no? Es la capital del Tahuantinsuyo, estaban las principales panacas, era el centro de poder incaico en el mundo andino. Y los españoles quieren tomar posesión de él. Y esta posesión se hace
sobre el escenario. Y ya en ese momento, porque en Piura todavía no se puede distinguir mucho, lamentablemente la documentación se perdió, pero sí en Cusco, porque arqueológicamente están las evidencias. Esta intención española de demostrar su poder, de superponer estructuras para manifestar el control del espacio, se hace evidente en Cusco por primera vez, ¿no? Porque el templo va a estar sobre un espacio que es religioso andino, la plaza, la ubicación de la plaza, ¿no? El cabildo, el poder religioso, el poder político, administrativo, están dentro de esta plaza, y los españoles de manera estratégica además se organizan allá. Sin embargo, como decía Carlos, el tema aquí de la resistencia de Manco Inca es que lo saca rápido también, por eso es que ellos no duran mucho, y obviamente por estrategia militar no les conviene estar ahí, es demasiado problema para ellos por los posibles ataques y por la distancia que había con el mar. Ahora, Cusco no iba a ser la capital, ellos no estaban buscando en ese momento la capital, ellos estaban mirando el Valle del Mantaro, y en efecto, ya para ese momento, los aliados, y otra vez me acuerdo de la pregunta que pasaste por la interna esta de admisión, me ha quedado sonando lo de Chancas. Sí, ya los grupos andinos se habían configurado como aliados o enemigos de los cuqueños y de los españoles, y los huancas son aliados fundamentales. Valdemar Espinosa Soria, no recordarán, habla de los curacas Huacrapaucar y Felipe Cusichaca, que apoyan a los españoles. Y en este apoyo a los españoles, en un ánimo de reconocimiento, es que se funda Jauja, y es un punto neurálgico, estratégico, porque está en pleno valle, porque está de la mano con los aliados, y es un punto medio para frenar cualquier ataque que venga de la zona de Huánuco, de Cajamarca, o de organizar un posible ataque hacia Cusco, que era el camino al que se dirigían, la ruta que estaban siguiendo. Entonces, en ese momento estratégicamente le funciona a los españoles, pero hay un detalle, ¿no? Pizarro es un estratega. Los españoles en ese momento, los militares que vienen, son estrategas, y dentro de esta mirada militar, a más de uno se le habrá ocurrido, así como nos están apoyando ahora y atacando a sus enemigos de turno, en algún momento podrían atacarnos. Y por eso es que empiezan a buscar otro espacio. Y mientras Pizarro va avanzando hacia Cusco, ya se están buscando nuevos escenarios. Y de ahí vienen pues estos dos espacios que aparecen, ¿no? Uno va a ser el Valle del Rímac, el Valle de lo que sería después la Ciudad de los Reyes. Y la otra, a manos de Almagro, la Villa de Almagro, lo que hoy es Chincha, ¿no? Claro, pero en el camino... de Jauja llegan al Valle de San Gallán. Ya, esa es una... Claro, en San Gallán, claro. Pero dice que la zona no fue muy agradable, ¿no? Y de ahí de San Gallán, acuérdense nuestra visita, llegaron al templo de Ixma, Pachacama, y ahí le hablan de otro valle, ¿no? Hacia el norte, lo que era el Valle de Limac, ¿no? Estamos, recuerda que llegan justo a este valle cuando estamos en pleno verano, que se carga el río Lurín, se carga el río Rima, amanece muy bonito, estaba mucha vegetación, ¿no? Entonces llega y emocionado los españoles, ¿con qué? Con la gran distribución de agua, ¿no? Esta expedición a Lima hay que... está Juan Tello, está Ruy Díaz y Alonso de Don Benito. Sí, Alonso Martín de Don Benito, para buscar este lugar, ¿no? Sí, ese es, por supuesto. Claro. Al sí. Valle de Rímac, claro, por acá, hablador, ¿no? Por la interna, dice Diego Mercedes. Saludos, profe Carlos. La leyenda, dice. A ver, me preocupa esa leyenda. ¿Qué habrás hecho? Sí. Diego dice, profe, ¿cuándo regresa por pro?
Se quedó calladito. Vamos a ver, perdón, creo que estoy agarrando carne. Porque... Ya, volvamos a las ciudades. Esta toponimia Sangallán, en algún momento en la universidad, no lo recuerdo ahora, estaba buscando por ahí el dato, pero no lo encuentro. No es San espacio Gallán. Es compuesto, es Sangallán. ¿Todo junto? Claro, es todo junto, es Sangallán. Uh-huh. Sangallán. Pero en los libros aparece como Sangallán. Ya, y si buscamos la toponimia, no nos da mayor registro. Pero en algún momento se pensó que era hasta un santo, ¿no? ¿Qué santo sería este Gallán? Pero bueno. Volvamos. Cuando hablábamos de la fundación de Lima, hablábamos de la estructura que se tomó. Y Lima es el mejor ejemplo, como decía Marco, de la estructura, de la división, de la partición del espacio para la fundación de una ciudad. Así que ahí, Marco, creo que ahí te despachas un poco. Hablando sobre todo las jerarquías que habían, ¿no? Sí, sí, habíamos establecido aquella vez, inclusive en nuestra visita, sí, en nuestra visita. ¿De acá se escuchó? No sé, pero bueno. La vecina, en nuestra visita, como la comitiva que Carlos explicó, llegó pues hasta el valle del Rímac, ¿no? Y que era pues un centro de control de aguas donde un viejo curaca, Taulichusco, gobernaba, pues, o era el jefe de aguas, mejor dicho, pues, ¿no? Claro, desde la época de Huaynacapa, dice. Sí, ahí leí que era Yana de la, una de las mujeres de Huaynacapa. Pero bueno, tenía la categoría de cacique, ¿no? De curaca, perdón. Claro, ahora, para tener esa categoría debió ser un Yana Yaco, ¿ah? Cuidado, ¿no? Claro, un indio, claro, reconocido. Así es. Creo que era un Yana que su palabra era vital para ese lugar, ¿no? No mentía, lo principal, no mentía, y eran las órdenes legítimas, pues, ¿no? Del Inca o de la mujer del Inca, ¿no? Es una zona donde hay dos ríos importantísimos, afluentes pues del río Rímac, que van a bañar toda esta zona de este valle, que son el río Huatica, ¿no? Que viene cruzando todo lo que es Barrios Altos, me acuerdo clarito como lo contaba el profesor Alejandro Reyes, ¿no? El río Huatica pasa lo que era pues el mercado central de lo que es hoy día Lima, ¿no? Y se dirigía pues hacia en paralelo al río Rímac, pues, ¿no? Y el otro era el río Surco, ¿no? El río Surco, que ya iba más hacia el sureste, ¿no? Que lo encontramos hace tiempo que no paso por Surco, pero antes había una vitivinícola en Surco, Cruz Blanca, que bueno, mira cuántos años estamos hablando, muy cerca al cementerio. De Surco, el antiguo Que se llama de Chorrillos, ¿no? El cementerio de Chorrillos está en Surco. Entonces ahí estaba Cruz Blanca y aprovechaban estas aguas, ¿no? Aprovechaban estas aguas para el regado de sus chacras, pues, ¿no? Entonces ha desaparecido Cruz Blanca porque ahora todo es ¿no? Hay residencias, ¿no? Hay estos condominios. Pero a través de las acequias me cuentan que todavía pues sigue corriendo el río Surco. Sí, está canalizado. Ayer estuve en Santa Anita y se me ocurrió caminar hasta, ¿cómo se llama? Hasta el Óvalo, ya, porque estaba en el mall, y todavía, eso sí sabía, está canalizado. Es más, hace unos años, no sé si ustedes recuerdan, que una niña se cayó. Claro. Claro, está canalizado. Y para concluir, el río Surco terminaba pues en los acantilados de Chorrillos, pues, ¿no? Y ahí era pues la caída de agua dulce de aquella época. Chorros de agua. Así es, los chorros de agua, que bueno, agua dulce se les decía así y terminó siendo pues el nombre de una de las playas. Más populosas de Lima, ¿no? Claro. Ahora, si han paseado por San Miguel, por Libre, la Avenida La Mar tiene el canal todavía.
También ¿no? igual, aquí, exacto. No sé si se acuerdan hace unos meses cuando hubo un problema de la ruptura de uno de estos canales en el cruce de Universitaria con La Mar, terminó inundando todo, ¿no? Porque pasa por ahí, llega hasta el Parque Las Leyendas. Hasta ahí todavía llega, ¿no? Hay evidencias todavía. Si se dan cuenta, en Paseo de la República, donde está el Hotel Sheraton y al frente está el Palacio de Justicia, toda esa zona verde se riega con las aguas del río Huatica. Que baja por ahí, claro, de manera subterránea ahora, ¿no? Así es. Marco, tú hablabas del damero de Pizarro. Mencionabas el damero. Sí, la forma... Sí, justo les estábamos conversando en interna de que hay un orden, ¿no? El primer orden es en la fundación de una ciudad es la Plaza de Armas, ¿no? Que va a ser el centro neurálgico y a partir de ahí, pues, ¿no? Va a empezar la verdadera fundación de la ciudad, ¿no? En el caso de Lima, como es un centro de poder, Pizarro coloca la plaza ahí mismo, ¿no? Enfrente de su casa. Frente a su hogar, ahora digamos que el hogar de Pizarro va a ser sobre la huaca de Taulichusco, o sea, todo está planificado. En segundo lugar viene ya la demarcación, se acordarán a Cordel, ¿no? A Cordel de los solares para los vecinos, para todos los aliados, pues, ¿no? Que han luchado, han llegado pues a ocupar esta ciudad con Pizarro. Y luego viene la repartición para otro grupo de poder que vendrían a ser los conventos, ¿no? ¿Ok? Es por eso que hoy encontramos en Lima, si se han dado cuenta, conventos que han sido hasta cortados. Por ejemplo, el convento de San Francisco de Asís llegaba tranquilamente hasta lo que Bancay. Es... no, más allá todavía. Claro, lo más la avenida Bancay, ha cortado. No, sí. Es parte del territorio, ¿no? Dice que llegaba hasta más allá de Amazonas, de lo que es de Amazonas, ¿no? La Feria del Libro, por ahí. Mucho más allá, casi cerca del territorio. Ajá, así es. Claro, ¿no? Hasta allá sí, sí tenía ese dato, la información, ¿no? Sí, y todo aquí y ese control, esa administración ya para 1573 de Felipe II va, digamos, a reestructurar, ¿no? A reestructurar los terrenos cedidos a las iglesias, ¿no? Porque eran este grupo de poder fue el que más copó tierras y tierras alrededor de la ciudad de los reyes, ¿no? Claro, dominicos sí, y franciscanos primero, ¿no? Y de ahí claro. La pelea de perros, ¿no? De ahí la rivalidad sí, de los jesuitas, claro. Las órdenes religiosas, sí. Porque si tú agarras lo que es el damero, ¿no? El damero de Pizarro, cerca de la gobernación está el convento de Santo Domingo. Hacia la espalda está el convento de San Francisco, o sea, en el jirón de la Unión está el convento de los mercedarios. Mercedarios. En Jirónica está el de los agustinos. Y un poco más alejado por el tiempo de llegada de ellos, que fue mucho más tarde, está la de los jesuitas, la iglesia de San Pedro. Para ahora que mencionas, la iglesia de los agustinos. ¿Se han dado cuenta cuando en su recorrido a Lima que es la única que no tiene campanario? Estábamos caminando por ahí, lo comentaste. Claro. Sí. Es la única que no tiene campanario, ¿no? Increíble. Ajá. Sí, ahora, los requisitos que no necesariamente se llegaron a cumplir para la fundación de NSEA decía, ¿no? Que tenía que tener un clima bastante benigno, abundante agua cerca de un mar, de un río, un lago, una topografía no muy accidentada, con facilidades para entrar o salir de esta ciudad, ¿no? Suficiente tierra de cultivo, que eran algunos requisitos, no todos se cumplen, ¿no? Ahora, los planos, como decía Marco un rato, se van a dividir en manzanas cuadradas de cada manzana en lotes o solares. Estamos en espacio central, la Plaza de Armas, donde se halla que la sede del Ejecutivo, ¿no? Pizarro creo que sabe, ¿no? Si todo el mundo llegaba donde estaba Taulichusco, para reforzar lo que tú decías, Marco, él tomó que la misma donde vivía Taulichusco, porque todo el pueblo, tú sabes que somos caudillistas, todo el mundo venía donde estaba Taulichusco, entonces Pizarro no va a ser tonto de irse a otro lugar.
Así es. Claro, se establece en el mismo sitio, como centro de poder. Y a su izquierda va a estar la catedral, la iglesia mayor. La iglesia mayor, y a su derecha, ¿no?, el cabildo. El cabildo, ¿no? Que ahora es la municipalidad, y a la izquierda hoy es la catedral de Lima, ¿no? Así es. Claro, y los que han paseado por el centro de Lima y recuerdan la catedral, ubíquense en la catedral y suban a la catedral. Las escaleras. Claro. Esas gradas tienen una explicación. Debajo de la catedral está el templo que... El Puma Inti, ¿no? Está el templo de Taulichusco. El templo que servía como el espacio religioso en ese escenario. Pero y eso, Henry, termina, después te hago una pregunta. Ya, cerré. Vale. Y en la casa de Pizarro, como decía Marco, sobre la casa de Taulichusco, también hay desniveles. Quienes hayan ingresado a Palacio de Gobierno se habrán dado cuenta que hay desniveles, y estos obedecen a que se construyó sobre la infraestructura de Taulichusco, del palacete de Taulichusco. Y esto, otra vez, tiene una explicación. Tiene que ver con esta concepción de supremacía, de predominio, de lo que está arriba es lo que domina. Y en el mundo andino también funcionaba así. Los españoles conocen rápidamente esta concepción, y por eso es que van a superponer cosas, elementos europeos sobre los elementos andinos. Desde la cruz, que ponen siempre en la parte más elevada para dominar a los apus, hasta las construcciones sobre los cimientos andinos para demostrar que su poder es mayor al que ellos tienen. Cierro acá. Cuando fuimos a Pachacamac, los incas hacían lo mismo, ¿no? El templo de los incas estaba en la parte más, está en la parte más elevada de la colina de Pachacamac. Sí. Yo quería agregar lo que estabas hablando tú, Henry. Hablabas pues que la catedral está en lo, sobre qué, sobre lo que es el templo andino, ¿no? Marco lo mencionó, el Inti Punco, ¿no? ¿Qué nombre le diste, Marco? Puma Inti. Tu micro, Puma Inti. Ahora, el Puma Inti, ¿no? Estaría en el marco de la extirpación de idolatrías, porque recuerda que en el Cusco, sobre la base del Coricancha, está la iglesia de Santo Domingo también. Los que han ido al Cusco saben, ¿no?, que toda la base de este convento, todo es de piedra, pues es el antiguo Coricancha. Y encima que está la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Claro. Ah, buen punto. En efecto, ¿no? Es una particularidad entonces de estas fundaciones de ciudades. No sé si en todas, pero por lo menos en las que estamos revisando se encuentra esta característica. Otra característica ya para Lima fue el amurallamiento, ¿no? No solo en Lima, en varias ciudades de América fueron amuralladas para evitar el ataque de los piratas, el ataque de corsarios. En el caso de Lima, nunca fue atacada o rebasada por un ataque pirata o un ataque corsario. No, no se conoce de un desembarco y ataque directamente. O sea, sí se presentaron en el Callao, sí hubo una escaramuza que otra por ahí. Creo que estuvo hasta Francis Drake por acá, ¿no? Francis Drake, sí. Durante el gobierno de Toledo. También estuvo Drake, que es uno de los más conocidos. Pirata para los españoles, corsario para los ingleses. Pero estuvo por acá. Y esta necesidad de amurallar Lima para protegerse, ¿no? Lima estaba rodeada, y si se imaginan el mapa de Lima, las murallas iban lo que hoy sería la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Todo Alfonso Ugarte, sí. Subimos por Grau, que era la entrada principal. Claro, antes de Grau está este paseo, ya no es Paseo Colón, ¿cómo se llama? 9 de diciembre. Está en la avenida 9 de diciembre, la que pasa por el Museo de Arte y el Centro de Estudios Históricos Militares, Plaza Grau. Ahora sí, agarra todo Grau hasta Huánuco, puede ser. La viene el aire que va a los barrios altos, va a la Huerta Perdida y a la espalda, ¿no? Pero un alcance. Hasta el río. Claro, esas murallas no se construyen en
el gobierno de Melchor Navarro y Rocafull, el duque de la Palata. Claro, y él gobernó de 1600, siglo 17-81, a 1689. Esa y esas murallas van a durar hasta 1872, ¿no? Claro, siglo XIX, claro, gobierno de Balta todavía. Claro, Henry Maines. Ah, oye, ¿tú te acuerdas del duque de la Palata? Con él se da la fiesta del Señor de los Milagros. También, ¿no? Claro, claro, sí es. Claro. Ya con Henry May, con el desarrollo que ferrocarriles. Claro, y quien quiera ver. Henry el Malo. Quien quiera ver algo de las murallas, vaya al Parque La Muralla. ¿No? Puede ir al Parque La Muralla. Sí. Y va a observar. Hay otro espacio, lamentablemente cobran. Nos dimos una. El Quinta y Cuadra. Oye, sí, la Quinta y Cuadra. La Quinta, claro, y de verdad te cuadran. Claro, la Quinta es donde te cuadran. Quisimos entrar, ¿no? Porque hay un hallazgo, es un mercado que se ha encontrado, es una arquitectura que estaba oculta y la están trabajando. ¿Cuánto está? ¿10 soles? ¿Puede ser? 10 soles. 10 soles, ¿no? 10 soles. Por persona. Por persona. No está mal que cobren, ya, no está mal que cobren, pero es un espacio que la municipalidad lo está trabajando y pues debería dar ciertas concesiones ahí. Pero en fin. Ahora, ya hablamos de Lima, está fundada. Trujillo también fue amurallada, estaba recordando. Arequipa. Y Trujillo es la única ciudad que tiene exactamente una denominación de una ciudad española, ¿no? Claro, 1535, la villa de Trujillo, ¿no? En claro. Honor a Trujillo de Extremadura, la ciudad natal de de Francisco Pizarro, ¿no? Claro, ¿quién le puso el nombre? Almagro. Almagro está acompañado de Miguel de Estete. Dieguito de Almagro, qué fabuloso. Qué tipo de Almagro. Ahora, en el caso de Lima, el nombre no es Lima. Más me pegas, más te quiero. ¿Qué es Almagro? Caso para el análisis, Almagro. Pero bueno, le decía, en el caso de Lima, el nombre es Ciudad de los Reyes, ¿no? Pero pesó más la usanza popular, el Limac, y quedó puesto. Limac. Quedó el nombre de usanza popular. Uh-huh. Ahora. Luego después de. Dime. No, cierre ahí. Ya, luego vamos, viene San Juan de la Frontera de Chachapoyas en el año de 1538. Ya tenías que estaba sucediendo el enfrentamiento Pizarro Almagro, ¿no? El mismo año, ¿no? Ahí Alonso de Alvarado. Luego tiene San Juan de la Frontera de Huamanga, 1539. Fundado por Pizarro. De ahí tiene León de los Caballeros de Huánuco, Gómez de Alvarado, en el mismo año, 1539. En la Villa de Arequipa, 1540, de García y Manuel de Carvajal. Y San Juan de Moyobamba, ¿no? 1540, Juan Pérez de Guevara, ¿no? Esas son algunas de las ciudades españolas fundadas, ¿no? Acá en el Perú ha habido otra, ¿no? Marco hace un rato hablaba de Huaraz, ¿no? Después ya para ir cerrando, podría recordar las ciudades en América, algunas ciudades en América. Claro, si es que no da tiempo. Una chiquita sobre Huamanga, ¿no? Que es de 1539-40. Esta ciudad es estratégica porque está justo en el camino de Lima a Cusco, Cusco-Lima, y coincide también con el movimiento de resistencia ideológica de Tacquionjoy. Claro, el movimiento del Tacquionjoy con Juan Chocne, que es toda una movida religiosa, y debido a esa movida religiosa, esa fuerte presencia o resistencia mental andina, es que Huamanga se caracteriza también por eso, por ofrecer una respuesta ideológica, por la cantidad de iglesias que se construyeron en aquella época, ¿no? Se habla de la ciudad de las iglesias. No es que tenga más o menos iglesias que otras, pero la particularidad está en que ahí surgió un movimiento religioso de confrontación ideológica, que es el Tacquionjoy con Chocne, como respuesta a la mentalidad europea, y
la forma de reaccionar de los españoles fue generando estos espacios religiosos, ¿no? Generando esto, estos núcleos religiosos. Claro, en Huamanga. Ahora, también en Puno, ¿ah? En Puno también. Ahora, estos espacios, estas ciudades que se van constituyendo tienen una nueva forma de administración, porque aquí aparece el alcalde y el sistema de gobierno que es el cabildo. Y es la novedad, ¿no? Es la novedad, la forma como empieza a organizarse. El cabildo, con el alcalde a la cabeza, que en un principio eran designados por Pizarro, porque eran dos alcaldes en principio. El alcalde del crimen y el alcalde, ¿no? Sí. Claro, y uno enviado de España, no sé, uno enviado por la corona, que hasta que llegue, imagínense cuándo, pero esto va a cambiar ya a partir de la legislación que mencionaba Marco en la década del 70. Ahora, nuestros seguidores estarán preguntando por qué varias de las ciudades que conocemos ahora no tienen la forma que ha descrito Marco, la forma del damero, las cuadrículas y la distribución que mencionaba Marco y que afirmaba Carlos, porque desde la época de Toledo, como bien decía Marcos, se preocupó por aglomerar o conglomerar a la población indígena en determinados espacios, las famosas reducciones, y estas reducciones fueron formando pueblos de indios que a pie de camino, a ambos lados, con el espacio de la autoridad política, la autoridad militar, se fueron constituyendo como pequeños pueblitos. No tenían la estructura que se conoce hoy, no tenían la forma que se conoce hoy, pero sí empiezan a aparecer como pequeños conglomerados que después se van a ir convirtiendo en ciudades, pues, ¿no? Listo, dele, maestro, las ciudades de América. Sí. Ya, algunas ciudades de América, ¿no? Antes de empezar, va a haber un nombre que se repite bastante, ¿no? Y si hay tiempo lo vamos a explicar. Ya, es un santo. Estamos ya. Bueno, tenemos Nuestra Señora de la Paz, en el año de 1548, Alonso de Mendoza, que estuvo en todo lo que fue la conquista del Río de la Plata. ¿Ya? Acuérdense ese nombre, Mendoza, ¿no? ¿Ya? Santiago del Nuevo Extremo, 1541, Pedro de Valdivia. Tú sabías, Henry, tú sabías, Marco, que Pedro Valdivia fue un capitán de Pizarro, que luego de 1538, cuando muere Almagro, o cuando es ejecutado Almagro, para ser más exacto, Pizarro ordena que perseguir a los almagritas y quitarle todos los bienes. Y Pedro de Valdivia pide permiso para conquistar la zona de Almagro, y es el que funda Santiago y conquista Chile, ¿no? ¿Ah? La zona del Chiloé. Luego tiene la Santísima Trinidad y Puerto del Buen Aire, 1536, Pedro de Mendoza, ¿ah? 1536, acá está Manco Inca ya revelándose. Claro, Santiago de Montevideo, en portugués Montevideo, no en castellano, pero esto ya es en el siglo de qué, siglo XVIII, 1726, por Mauricio de Zavala. Nuestra Señora de la Asunción, ¿te suena? Nuestra Señora de la Asunción, 1537, Domingo Martínez. ¿Ah? Otras ciudades, Río de Janeiro, en 1565, Estacio de Sá. Muy bien, muy obrigado. San Francisco de Quito, 1534, Sebastián de Benalcázar, el mismo que había derrotado y ejecutado a Ruminaui. ¿Ah? Santiago León de Caracas, 1527, Diego de Losada. ¿Ah? Otra ciudad, Santa Fe de Bogotá, 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada. Panamá, y hemos visto, 1519, Pedro Arias Dávila, conocido como Pedro Arias, el mismo que ejecutó a Balboa. 1519, el mismo año, si queremos recordar, que se estaba iniciando el viaje de circunnavegación. ¿Ya? Luego tenemos San Salvador, 1524, Diego de Alvarado. ¿Ya? Nueva York,
Juan o Giovanni de Barrazano, 1534. San Cristóbal de La Habana, 1515. Cosa más grande la vida, Diego de Velázquez. Santiago León de los Caballeros de Guatemala, 1524. Pedro de Alvarado, ¿no? San Juan de Puerto Rico, 1508. Juan Ponce de León, ¿no? Algunas ciudades en todo lo que es el continente, no solamente América del Sur, sino solamente que lo que era la América española, ¿no? Algunas ciudades ahí importantes. Juan Ponce de León es el tatarabuelo de nuestro amigo Eddie Walter Romero Mesa. Así, no sabía. Así es. O sea, él es descendiente. Así es. De Juan Ponce de León. Creo que por ahí viene ese interés. Por... Saludos, Eddie, saludos. Creo que por ahí viene tu interés por Pizarro, ¿eh? Bien, bien. Allá, hispanista, Eddie. Un abrazo para él. Carlos Merín Espinosa dice: buenas noches. Buenas noches, Merín Espinosa. Saludo a la leyenda. Mañana habrá también transmisión. Sí, sí, Carlos. Mañana claro. Tenemos transmisión, muchachos. Hoy es un programa especial. Es la grabación del programa perdido, La Fundación de las Ciudades. ¿No? Las Ciudades Perdidas. Las Ciudades Perdidas en Bajo la Historia. Bueno. Vamos cerrando porque ya nos ganó la hora. Ya nos ganó la hora. A ver. Ya que estamos en saludos. Ya que estamos en saludos, ¿no? Bueno, voy a saludar a la promoción 2024, ¿no? Nueva Vida, Nouvelle Vie, tiene nombre en francés, ¿no? De Ángeles de Fátima. Así es que un saludo cordial para ellos. ¿Cómo se llama la promoción? Nouvelle Vie. Ah, ya se han regenerado. Yeah. Ah, sí. Nueva Vida. Es una nueva vida que les espera a ellos, pues, ¿no? Así es. Un saludo. Bueno, un saludo especial también para los chicos del Colegio La Unión, a los estudiantes de Historia y de CAS que tengo bajo mi responsabilidad en el Colegio Peruano-Japonés La Unión. Y bueno, también hemos estado de fiesta, mi hija ha cumplido 15 años hace poquito nomás, el 21 de marzo. Así que ¡qué bien! ¡Felicitaciones! Saludos. La billetera. Con todo lo que estamos sacando acá del programa, no hay problema. Por favor, estamos facturando. Somos los tres socios. O sea que huele. Hay un sufío de suegro. Sí, le ha regalado un Rolex. Ya, muy bien. Sí, se va a levantar. En fin, bueno, le decía, para cerrar acá tendríamos que ver el marco, ¿no? Las razones que llevaron a los españoles a fundar las ciudades, creo que queda claro, era una cuestión estratégica, geopolítica, ¿no? De control del espacio, no solo territorial, sino también poblacional, ¿no? Y esta necesidad de control, pero además una necesidad de expansión. Entonces, la ciudad se convierte en el punto de referencia para empezar este proceso de expansión y de colonización, por utilizar alguna categoría. Y los efectos son los que tenemos ahora, pues, ¿no? Lo que decía Carlos, la cantidad de ciudades que se fueron fundando nos evidencian que les funcionó, que los españoles bajo esa estrategia de fundación de ciudades pudieron copar el espacio sudamericano, que era inmenso para ellos, porque si tú agarras, como decía, creo que lo decía Marco, si agarras el mapita de España y lo pones en Sudamérica, se va a perder. Tendrías que poner cuántos mapas de España en Sudamérica, cuéntalos, haz el ejercicio, para que tengas una referencia y veas el enorme esfuerzo que se realizó en aquel entonces y el legado, porque más allá del cuestionamiento de los excesos que se cometieron, ¿no? Más allá de los abusos que se cometieron, para la corona española el legado de estos primeros conquistadores fue fundamental, ¿no? Si España llegó a ser potencia en el siglo XVII, si se consolidó, si su hegemonía se afianzó en el siglo XVII, tiene que ver con esta primera etapa de, cierto, de excesos, de abuso, pero de ocupación territorial y de aprovechamiento de riquezas, definitivamente. Por ahí creo que lo decía Carlos, ¿no? Potosí es uno de estos ejemplos. No es gratuita la fundación de Potosí. O lo mencionaba también este Marco cuando se habla de Huaraz, que no tenía la geografía, no tenía el espacio, no tenía ni el diseño, pero terminó organizándose para el aprovechamiento de minerales, como en muchas partes del territorio español, hoy territorio peruano. Entonces, le funcionó,
¿no? Más allá de que nos incomode, le funcionó la fundación de ciudades a los españoles. Amén. Así aleluya. Es. Y mañana estamos hablando de nuestro nuevo premio Nobel de la literatura 2010. Claro, 2010. No va a ser una mirada literaria, no vamos a comentar sus obras, no. Va a ser una mirada histórica. Este es un programa de historia, va a ser una mirada histórica. Así es. Entonces, quizá, a los muchachos que nos están acompañando, tranquilamente sus eso años no, en San Marcos, eso no lo vamos a permitir. Sus años en San Marcos, sus años dentro de la política peruana, a partir del año 87 entra. Uy, ay, carnecita, de lleno entra Vargas Llosa ahí, para el ahí, tema de para rebalar ahí. Así es. Hay bastante, sus cambios de opinión en las últimas elecciones. Su viraje político ha sido bastante, en los años 60. No adelante el programa, señor. Deje la carnecita para mañana, por favor. Para mañana. Muy bien. Así es. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos seguido. En un día lunes, mira, y hemos tenido seguidores. Qué gusto. Nuestro canal sigue creciendo, muchachos. Sigue creciendo. Se ha disparado 10 puntos más. Eso es muy bueno. Gracias a todas aquellas personas que nos siguen, que comparten nuestro contenido, que confían en estos tres maestros, en Marco, en Carlos y en este servidor. Eso a nosotros nos halaga mucho. Los cheques que nos manda YouTube son espectaculares, pero nos gusta más el que ustedes nos acompañen. Así que ahí estamos, divirtiéndonos y compartiendo con ustedes. Exacto, vamos por la historia. Somos mañana nuevamente. Un saludo para el perrito que ladra todo el programa y para quien estornudó también un gran saludo. Un abrazo por el estornudo también por allá. ¿Por dónde fue? ¿Por San Juan o por Comas? No sé, por acá no. Yo estoy aislado por acá. Por 133 dice, full chisme de Vargas Llosa mañana. Dice, sí, va a ser el chimichimi de mañana con Vargas Llosa. Sí. Listo. Desde un punto de vista histórico también, pues. Por supuesto. Listo. Listo, muchachos. Nos vemos, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, nos vemos. Que todo sea felicidad y, como siempre, a triunfar. Vamos por la historia. Ahí vamos. Sí, vamos por la historia. Somos historia.